¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto poder volver a encontrarles detrás de la pantalla de Urbana TV, el primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero, como todos los mediodías acá desde el barrio Padre Carlos Mujica, para toda la ciudad de Buenos Aires, para el Gran Buenos Aires, a través del 32.2 de la televisión digital abierta, a través del cable local acá en el barrio Padre Carlos Mujica y en las redes sociales, para todo el mundo y más allá, ¿eh? Bueno, hoy 26 de julio, un nuevo aniversario, el 71 aniversario del fallecimiento de la abanderada de los humildes, Evita, Evita inmortal, Evita la descamisada, Evita la amada por el pueblo, que con el correr de los años no la olvida, sino que muy por el contrario, acrecienta la figura en medio de esta descomposición que el sistema económico, político y social va desarrollando, va desplegando en perjuicio de los sectores populares. Inolvidable, Evita. Hoy vamos a abrir el noticiero entonces recordándola a ella, insisto, la abanderada de los humildes. Abatida por la enfermedad, muere a los 33 años Eva Perón, arquetipo de la mística militante del peronismo. Activa impulsora y celosa guardiana de la revolución justicialista. Esposa, amiga y compañera de Juan Domingo Perón, fundadora del movimiento peronista femenino, activa impulsora del voto de la mujer y la igualdad femenina, creó la Fundación Eva Perón, al frente de la cual llevó a cabo una trascendental e inusitada obra de reparación social y al servicio de la cual agotó hasta sus últimas energías. Como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón, y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. Un gran abrazo de mi corazón, que el que me dio tal gusto en el mundo es el amor de Perón y de mi pueblo. Adorada y hasta idolatrada por los humildes y las clases trabajadoras, temida y odiada hasta la exasperación por los oportunistas y dueños de los privilegios, fue despedida por la expresión de dolor popular más multitudinaria y numerosa de la historia argentina. Personalidad de relieve mundial y de permanente actualidad, fue autora de La razón de mi vida, Historia del peronismo y diversos artículos periodísticos en los que reflejó su intenso compromiso en la lucha por la justicia social. En su lecho de muerte, alcanzó a dictar una suerte de testamento político que, publicado muy posteriormente, gracias al historiador Fermín Chávez y luego por el editor y militante peronista Alberto Sprecher, con el título de Mi mensaje,
fue sistemáticamente ignorado y silenciado debido a su manifiesto antagonismo con los poderes establecidos. Evita había nacido en la localidad bonaerense de Los Toldos el 7 de mayo de 1919. Evita esa llamarada, ¿no? Esa llamarada de pueblo, de amor al pueblo, que, bueno, compartió con Perón los momentos, quizás los momentos más felices para el pueblo trabajador a lo largo de la historia argentina. Hoy la historia es otra, de aquella que se vivía en aquellos años del 46 al 52, cuando la transformación de la patria de la mano de un proyecto nacional, popular, de crecimiento de la economía, de distribución equitativa de la riqueza, comenzaba a transformar nuestra patria, tomando varios de los mejores momentos de la historia de lucha de nuestro pueblo, haciéndose fuerte en la organización de los sindicatos, la organización de los trabajadores, insisto, con un proyecto de valor agregado, de reindustrialización. Ese proyecto de justicia social, de soberanía política e independencia económica que fue concretando Juan Domingo Perón, acompañado fuertemente por Evita. Esa transformación tan rotunda que ese movimiento político realizó en la Argentina permitió que nuestro pueblo, nuestra patria, atravesara montones de vicisitudes, de momentos dramáticos, trágicos, de entrega. Pero desde ese lugar, desde esa conciencia, desde esas concreciones, de esas realidades, de esas transformaciones que logró instalar el peronismo, en ese lugar, en esos lugares, nuestro pueblo encontró refugios, encontró herramientas para defenderse aún en esos momentos los más difíciles. Y muchas de esas transformaciones llegaron para quedarse en la Argentina, que son las transformaciones que fundamentalmente tienen que ver con los derechos de las personas, los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores. Eso no se lo perdonó nunca a Perón y a Evita. Las clases dominantes en la Argentina jamás perdonaron eso. Ese avance de derechos, esa transformación que el peronismo vino a traer a la Argentina. Por eso no es casual que cada vez que hablan los máximos exponentes de la oligarquía, de los sectores del privilegio, mencionan, dice, bueno, el cáncer que carcome desde hace tantos años, desde la llegada de... O sea, ahí ubican el corazón de los males de la patria, según ellos. Y en eso mucho tuvo que ver Evita, en construir esa identidad, ese amor al proyecto popular, ese ejemplo de darlo todo hasta la propia vida, ese ejemplo de renunciamiento. Hoy, les decía, la situación es otra. Hoy lejos estamos de un momento de avanzada para nuestro pueblo, ¿no? Hoy, y hace ya varios años, nuestro pueblo está inmerso en una situación defensiva ante el avance feroz de las corporaciones económicas, de esos sectores del privilegio de los cuales tanto y tantas veces hablo. Y este año tenemos elecciones, y uno dice, bueno, ¿cuáles son las opciones en las elecciones de nuestro país? ¿Hay algo que se asemeje a aquel peronismo de la transformación? No, hoy no. Hoy el mapa está bien corrido a la derecha, hacia el centro en el mejor de los casos. Aún entre los representantes del campo nacional y popular. Pero claro, no es todo lo mismo. Hay algunos sectores, algunas propuestas políticas que son aquellas que expresan al poder real de la Argentina, que pretenden volver a un país anterior a aquel peronismo, anterior, un país para pocos,
un país para pocos, un país donde el concepto de patria no englobe a la totalidad de quienes habitamos esta geografía. No creen en ese concepto de patria, no creen en el protagonismo popular. Y que, bueno, ahí quieren volver. Cuando te hablan del granero del mundo, en ese granero del mundo eran así poquititos los que vivían muy bien. El resto padecía, hasta que llegó el peronismo. Hasta que llegó el peronismo con ese parteaguas. Y hoy lo que está en disputa es si vamos a ir hacia un país que quiera repetir el modelo anterior al peronismo, ese modelo de absoluta exclusión, absoluta injusticia, o si intentamos seguir dando pelea, aún en condiciones defensivas, aún en condiciones de debilidad, pero con candidatos, con dirigentes que hablen al menos de un proyecto nacional, de un proyecto de país, que visualicen un proyecto de país con la gente adentro. Eso es lo que está en disputa, ni más ni menos. Trascendentes las elecciones de este año. Ayer estuvo Sergio Massa, el precandidato a presidente de Unión por la Patria, en Santiago del Estero, y pidió no volver para atrás al pasado reciente, al pasado del macrismo, del neoliberalismo, que propone volver recargado para hacer más daño y más rápido. Escuchémoslo a Sergio Massa. Cuando empezamos a encarar este proceso electoral, nos pusimos tres premisas. Una la marcaba bien Gerardo, la de la unión de los santiagueños y de los argentinos. Frente a los que pregonan el odio, la violencia y la descalificación como forma de hacer política, nosotros tenemos la obligación de tender nuestra mano a los argentinos y convocarlos a soñar, a convivir y sobre todas las cosas a recuperar la esperanza de que el futuro está en nuestras manos y depende de nuestro trabajo y de nuestras decisiones. En segundo lugar, convocarlos a los santiagueños y a los argentinos a no volver para atrás. Atrás están aquellos que dicen que esto se resuelve con ajuste. Y la verdad es que el ajuste es ni más ni menos que el recorte de todo eso que enumerábamos recién, de la plata de universidades, de la plata en inversión en hospitales, de la plata en inversión en agua y cloacas, de la plata en inversión en vivienda, de la plata de las becas de los universitarios y de la plata de nuestros jubilados, porque lo consideran gasto. Nosotros lo consideramos inversión para la igualdad y el desarrollo de la Argentina, porque creemos que en definitiva este es un país que tiene que generar movilidad social ascendente. Los quiero invitar a que salgan de acá el 13 de agosto, casa por casa, en cada rincón de Santiago, a ir a abrazar a aquel que confía en nosotros, pero mucho más a ir a tenderle la mano a aquel que nos perdió la confianza. Y sobre todas las cosas está la unión de los argentinos. Por eso vayamos a buscarlos. Digámosle que adelante está el progreso y la unión, que nos hacemos cargo de los errores, pero sobre todo que tenemos coraje para hacernos cargo de las transformaciones del futuro. Gracias, Santiago. Mucha fuerza. Para adelante. Nunca para atrás. Siempre para adelante. Ahí hay una línea discursiva que viene desarrollando Sergio Massa que es importante. Cuando dice, bueno, nos hacemos cargo de los errores, de los compromisos que no alcanzamos a cumplir.
Parece importante y necesario también señalar estas situaciones, analizando, explicando las dificultades. Faltaría a eso pegar una vuelta de rosca diciendo cómo se va a hacer y empezar a hacerlo lo antes posible. Porque, fíjense, ayer se reunió la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. ¿Sí? Se reunieron, tuvieron su reunión en el Ministerio de Trabajo, fue presidida por la Ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Estuvieron la dirigencia gremial, los representantes del personal de casas particulares, también la Liga de Amas de Casa como parte de las patronales, y ahí acordaron un aumento, una mejora salarial de 36% para los próximos 3 meses. Se va a pagar a lo largo de 3 meses, con los sueldos de julio, de agosto y septiembre, alcanzando ese 36% de aumento en septiembre. 20% de aumento va a pagarse con el sueldo de julio, 8% en agosto y 8% en septiembre. En el mes de junio, el salario inicial de los trabajadores y trabajadoras de casas particulares llegaba a 95.345 pesos con 50 centavos. Quienes desempeñaban esa tarea por horas, el salario inicial era 777 pesos. Es el de junio, ¿no? El de junio que se pagó, de junio, 777 pesos por hora. Con el aumento del 36%, en septiembre va a llegar para el inicial de 48 horas semanales, un trabajo de 48 horas semanales, la jornada semanal, llegará el salario a 129.670 pesos. Y el valor de la hora va a llegar en septiembre a 1.056 contra los 777 pesos que se pagaron en junio. Con ese aumento se calcula que se va a compensar, se va a igualar y en algunos casos hasta se podría superar la inflación estimada para ese trimestre. Ahora, no va a alcanzar para recuperar salario en función de lo que se perdió en los últimos años. En los últimos 6 años las mediciones indican que tomando junio del 2017 a junio de este año, la canasta básica alimentaria en junio del 2017 con el salario inicial representaba 1,32 veces esa canasta básica alimentaria. Este año ya era 91% de ese valor, estaba abajo de la canasta básica alimentaria. O sea, un retroceso en términos reales, junio 2017 a junio del 2023, del 30% del salario. Con este nuevo acuerdo paritario, la hora inicial va a cubrir el 99,7% de la canasta básica alimentaria, con lo cual la pérdida acumulada va a bajar, hay una recuperación, pero va a ser del 24%. Junio 2017 a septiembre, bueno, la pérdida va a ser del 24%, por eso digo, evidentemente hay una búsqueda. Está claro que hay una búsqueda y hay una pelea, abrazo partido contra la inflación, y que lo que se perjudica más clara y rotundamente es el salario de las y los trabajadores. Ahora, está bien enunciar, está bien señalar que no alcanzó, que al cumplirse con las promesas, señalar los errores, advertir del riesgo que significa la posibilidad de la llegada de los sectores de la derecha al gobierno, pero es urgente trabajar en estos temas más profundamente. Es urgente además empezar a decir cómo se va a mejorar el salario de las trabajadoras, de los trabajadores. Porque, fíjense, van a la sociedad rural, hablan en la sociedad rural y señalan cuáles serán las medidas, todos desfilan y proponen cuáles serían las medidas para ese sector, para el sector
agroindustrial, agrícola, ganadero. Entonces, bueno, la rural le dicen, vamos a bajar la retención, uno dice, le vamos a regalar todo, otro dice, vamos a regalar la mitad, otro le vamos a regalar tres cuartos, otro dice, bueno, gradualmente. Claro, uno escucha lo que dijeron, ¿no? Todos los precandidatos que desfilaron por la rural, Burris, Larreta, Milei, el propio Sergio Massa, son todos discursos de cierta complacencia con el sector. De todos esos discursos, claramente, el de Sergio Massa es el menos complaciente. Pero a ese sector se le habla. Ahora, a los laburantes, a las laburantes, ¿se le dice con claridad cómo va a ser la recuperación del salario? Porque si en el eje del discurso, de la política, están los sectores del poder económico, bueno, si hay que beneficiar a ellos, ¿a costa de quién obtendrían el beneficio? Si se les quita la reducción, si se les reducen las retenciones, se les bajan los impuestos, todo eso es menos plata para el Estado. ¿Quién paga eso si no lo pagan los ricos? Bien, el Fondo Monetario Internacional, claro, lo del FMI, que fue lo que contrajo Macri, que ahora Patricia Bullrich dice que va por el blindaje, ¿no? Se pelean, a ver quién dice la barbaridad más grande, entre Larreta, Bullrich, es verdaderamente demencial lo que están planteando. Pero, mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional, en uno de sus informes, en el marco de lo que es el acuerdo que se está cerrando entre nuestro país y el Fondo Monetario Internacional por la deuda que contrajo Mauricio Macri, Larreta, Bullrich y siguen las firmas, ¿no? O sea, no nos olvidemos, contrajeron una deuda impagable para condicionar las posibilidades de crecimiento económico del país y someter a nuestro pueblo. Eso hicieron Macri, Larreta y Bullrich. Morales, ¿sí? Siguen. Eso lo hicieron ellos. Porcentaje altísimo de los problemas severos que tenemos en nuestro país, que nuestro pueblo tiene, se lo debemos a ellos. No nos olvidemos de eso. Y en este contexto de búsqueda de acuerdo, de negociación con el Fondo Monetario Internacional, hablaron en el Fondo Monetario, los técnicos del Fondo Monetario, y señalaron, entre otras cosas, que a partir de lo que fue la sequía, la situación muy difícil de la sequía en nuestro país, la economía argentina, prevén ellos, va a caer un 2,5% este año, pero que va a recuperar el año próximo con un crecimiento del 2,8%. Veamos cómo lo decían. Another question in the press center from Martin Kaninsinger from Infobae. I would like to know your growth and inflation projections for Argentina for 2023 and 2024, if you are concerned about the country having one of the highest... Well, thank you. So first, I mean, I should start by acknowledging that Argentina is facing a very difficult situation, particularly that's made, it's made worse by the drought, the agricultural drought it has been facing in the last year or so. On the updated numbers, let me turn it over to Petya Cueva-Brooks, who can provide some details. Sure. So for this year, indeed, we have revised our growth numbers to -3, and that was a downward, a fairly significant downward revision. And pretty much the reason for that was the one that Pierre Olivier already mentioned. It was the drought. And the agricultural production and its revival is also what's behind the projected rebound of growth in 2024 to 3%. Now, when it comes to inflation, we are projecting inflation to be at 120 at the end of the year. And that is predicated on implementing the macroeconomic policies that have been agreed upon. Bueno, muy bien. Mientras tanto, el presidente estuvo participando del 45º
encuentro del Consejo Federal Agropecuario, se dieron cita ahí en el Museo del Bicentenario, un lugar hermosísimo que está ahí detrás de la Casa Rosada, un lugar bellísimo. Ahí el presidente señaló, el agro y la industria van de la mano, Argentina debe agregarle valor a sus productos para dejar atrás el extractivismo. Escuchémoslo. El tema agrícola, ganadero, el tema agropecuario en general para la Argentina es un tema importante. Y es un debate que uno siempre piensa que está saldado, pero nunca termina de saldarse. Pareciera ser que uno es alguien que quiere el agro o es alguien que quiere la industria. Y la verdad es que son dos cosas que van de la mano, no son dos cosas contrapuestas. Y la realidad es que uno debe prestarle mucha atención al mundo agropecuario y tiene que prestarle mucha atención al mundo industrial. Vengo de una reunión de CEPAL, Unión Europea, donde por primera vez la Unión Europea reconoció la necesidad de terminar con el extractivismo. Ustedes dirán, ¿eso en qué nos cambia la vida a nosotros? Bueno, tardamos 500 años en que los europeos se convenzan de que nosotros no estamos llamados solamente a ofrecer materias primas, sino que podemos ofrecer materias primas industrializadas. El extractivismo no es solo llevarse el oro, la plata, el litio. El extractivismo también es llevarse la producción primaria agropecuaria sin agregarle valor. ¿Y cómo podemos agregarle valor a esa producción primaria? Con la industria, generando la agroindustria, dejando de mandar granos para que otros los conviertan en aceites, en harinas o en alimentos para seres humanos y convertirlo nosotros en alimentos para seres humanos. Y así industrializado después exportarlos. Argentina es uno de los países que más cuida sus bosques naturales, que más protege las áreas que brindan oxígeno al mundo. Nosotros cuidamos nuestras selvas en Misiones, nuestros montes en el Chaco, nuestros bosques andinos. Cuidamos las reservas acuíferas que tiene el Corrientes, con sus esteros. Pero así no actúa todo el mundo, ¿eh? Y la verdad es que el estrago que hizo Bolsonaro hizo en la Amazonia fue muy importante. Y el estrago que algunos argentinos hicieron en el norte argentino también fue muy importante. Antes de que nosotros lleguemos. Cuando la locura de la soja decía deforestemos, deforestemos y sembremos, y sembremos, y sembremos. También fue muy importante. Bueno, ¿cómo anda Napoli? Bien. Bien, gracias que me estuvo cuidando el boliche. Sí. Estuve pagando algunas cosas que dejó. Dice, alguna deuda chica. Sin querer. Se te olvidaba. En la cuenta del notario que tenés se la cargás. Bueno, muy bien. Che, hablando de alguna cuenta chica, sin querer se te ha olvidado. Alguna deuda, pequeña deuda nos dejó el macrismo, ¿no? Recién hablaba de la deuda que nos dejó el macrismo, porque parece que se olvida, ¿no? Entonces, sale Patricia Bullrich, hoy hasta la Reta le salió a contestar a Bullrich, porque dijo que ella va a solucionar el tema del CEPO, el problema argentino, con blindándole con... Primero dijo que no lo podía decir, era una sorpresa para el pueblo. Dijo, bueno, tenemos que blindarle, usó la palabra, aparte que una torpeza, digamos, blindar. Entonces, hay un recuerdo tan dramático lo que significó el blindaje para la Argentina, que terminó. El blindaje que propuso Domingo Felipe el Hermoso Cavallo, ¿no? Que terminó con muertos, decenas de muertos asesinados en las calles argentinas en la explosión de diciembre del 2001, por el famoso blindaje. Y va la mina, que formó parte de ese gobierno, junto con la Reta, formaron parte de ese gobierno y dice, bueno, vamos a blindar la economía para salir del CEPO, bla, bla. Y después termina diciendo que lo va a hacer pidiendo endeudamiento al Fondo Monetario. Dice, pero ¿cómo al Fondo Monetario le va a pedir? Claro, ¿sabes por qué, no? ¿Sabes por qué podría pedirle? Porque uno dice, no, pero ponele que quiera, se da y gana las elecciones y llega. Entonces dice, bueno, y ahora sí, voy al fondo. Y cualquiera dice, pero ¿cómo te va a prestar plata al fondo si estamos peleando para que, en la renegociación que se hizo, para que manden unos bancos para pagar las cuotas a ellos mismos? Es decir, imposible. No, ¿y sabes por qué podrían hacerlo? Porque esta deuda feroz, nosotros se lo señalamos siempre que hablamos de la deuda,
Macri pidió 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario. 57.000 millones de dólares. Claro, como perdió las elecciones, antes de asumir, Alberto Fernández dice, no queremos más, no manden un mango más, ni un dólar más, no queremos más. Entonces quedó en 45 mil millones aproximadamente lo que recibió Argentina. Ese ya es un condicionante para varias generaciones en nuestro país. Pero claro, el acuerdo en aquel momento que firmó Macri era por 57 mil millones. Entonces Patricia Bullrich dice, si yo gano voy a usar los 12. Lo que falta. Y el Fondo Monetario me lo va a dar porque está el acuerdo. Claro, el Fondo Monetario, ¿cómo no te lo va a dar el Fondo Monetario Internacional? Teniendo la reserva de gas no convencional en Vaca Muerta, una de las más importantes del mundo, siendo uno de los más importantes yacimientos de litio en el mundo, con todas las ricas, claro que te van a dar la plata. Si el problema es lo que quieren son los recursos naturales argentinos, y estos cipayos están al servicio de esa política, hambreando al pueblo, por supuesto. Pero habló alguien más, ¿no? María Eugenia Vidal, hizo una... sacó una comunicación acerca de los acuerdos que tuvo la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Uno puede respetar que tenga un pensamiento de derecha, liberal, qué sé yo. Ahora, cuando atentan contra, no contra la verdad, sino que está armado de tal manera que le produce, que está hecho para producir confusión en la gente, uno no tiene... Lo único que podemos hacer es denunciarlo, decirlo. Fíjense, ahí está, en su tuit, María Eugenia Vidal dice, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, otro relato acá, dice ella, otro relato acá. Ella dice que entre 1956 y 2023 hubo 22 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. 22. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional se crea a partir de 1944, un poquito antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos en Bretton Woods, así se llamaba, ¿no? Bretton Woods, una localidad de Norteamérica, arman un sistema donde el dólar pasa a tener una gravitación importante, dado que Estados Unidos había ganado la guerra, y a partir de ahí se crea lo que se llama un fondo que aporta una determinada cantidad de países con hegemonía y veto de los Estados Unidos, no es que son todos iguales. Argentina forma parte... En el 0,25%. Pero forma parte, no desde cualquier momento, desde el año 1956. 12 años después de haberlo, porque en aquel momento todos los países no fue que unánimemente fueron entrando de a poco. Y Perón dijo claramente, ni loco. Ni loco. Ni loco. Entramos ahí y no nos vamos más de ahí. Efectivamente, en el año 56, el entonces dictador Aramburu acepta con Raúl Presbich, un viejo economista argentino, entra al Fondo Monetario Internacional y recibe el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que eran de apenas 50 millones de dólares, que fueron utilizados en la Argentina para la ampliación de un gasoducto. Es decir, bueno, dentro de todo, fue infraestructura. Claro, a partir de ahí hubo sucesivos, lo hicieron, la mayor cantidad de acuerdos se hicieron en la época de dictaduras. Ahora, María Eugenia Vidal dice que a la cabeza de los acuerdos aparece el peronismo con 7 acuerdos, obviando por supuesto esta otra historia que nosotros contamos, por supuesto no lo cuenta, y dice que tuvo 7 el peronismo, 6 acuerdos los militares, 4 acuerdos los radicales, 4 acuerdos los desarrollistas. No sé a qué hace ella mención a los desarrollistas, la verdad que no tengo idea. Y uno de Cambiemos, debe ser 4 de desarrollistas, debe ser en la época de Frondizi, ¿será? ¿Y sí? Debe ser en la época de Frondizi, puede ser que sea en la época... Ah, claro, puede ser que sea en la época de Frondizi. No, no hay otra etapa de gobierno desarrollista. Como tal, no. Bueno, fenómeno. Ella pone esto. Ahora...
Claro, uno dice, mirá vos el peronismo que tanto habla, que hicieron 7 acuerdos. Por supuesto que esos acuerdos, el primero que hace es del año 75, que lo hace María Estela Martínez de Perón, el último mes, un mes anterior a que le dieran el golpe. Ella firma un acuerdo por 100 millones de dólares, para que entre. El Fondo Monetario Internacional no se lo da, se lo dan a la dictadura militar 2 días después de haber producido el golpe. Un dato de color, para decirlo. Por supuesto que después vinieron los acuerdos famosos stand-by, Martínez de Hoz, los empréstamos, que logran los militares argentinos. Después de eso, viene una etapa de los radicales. Por supuesto, Alfonsín, que hereda. De ¿qué es lo que hace Alfonsín? ¿Lo que hizo de alguna, de otra forma? Lo mismo que le pasó a Alberto Fernández con el acuerdo de Macri. Exacto. ¿Qué hace? Trata de arreglar lo que otros desarreglaron. Entonces, Raúl Ricardo Alfonsín hizo 4 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con mayor suerte, con menor suerte, desgraciados o no, qué sé yo, pero fueron herencia de lo que había sido la dictadura. Después viene la etapa de Menem. Menem ya no tanto, bueno, Menem sí tomó acuerdos, hizo realmente acuerdos importantes con el Fondo Monetario Internacional. Néstor Kirchner, que llevan hasta el año 2001, recuerden que Domingo Felipe Cavallo, él estando inclusive en el gobierno de la Alianza, hablaba de los acuerdos. Y ahí aparece la famosa frase de la Rúa, que dice, qué lindo es dar buenas noticias. ¿Te acordás? Qué lindo es dar buenas noticias, dice el cordobés de la Rúa. Y dice él, hemos hecho un blindaje, que lo que usó, lo que decía Milcíades, un blindaje que nos permite salir. En aquel momento fueron de 47.000 millones de dólares, que era la cifra más alta que se había dado con la Argentina. Luego de eso aparece el pago de Néstor Kirchner, todo lo que hizo el gobierno, que lo pagaron, se lo sacaron de encima, y durante, desde el año 2005 al año 2018, es decir, ¿de cuántos años estamos hablando? Me decía de 13 años. 13 años, el Fondo Monetario Internacional no, ni oficina tenía acá, ni oficina. Bien. Cambiemos hace uno, dice, hace un solo acuerdo. Uno solo. Pero endeuda al país en 57.000 millones de dólares. En realidad lo endeuda por 100.000 millones. Entre el Club de París, qué sé yo. Y 57.000 millones era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De ahí lo que dice Milcíades, que Alberto solamente toman, aceptan estos 45.000 millones que le dieron y quedan los otros 12, que ahora dice Patricia que lo va a ir a buscar. Hicieron uno, pero ese uno fue el acuerdo, la entrega, mejor dicho, más grande de la historia argentina, que condiciona a generación argentina. Que aparte fue fugado. Sí, sí, sí. Se la llevaron. ¿En cuántos meses? ¿En dos años? En un rato. No está la plata. Bueno, en fin, que hay que tener cara. Yo lo escuchaba a Larreta hablando de educación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Volaba, les explotó, ya fue el máximo exponente, ¿no? Explotó una escuela en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Uno lo escucha a Larreta hablando acá en la ciudad de Buenos Aires de los spots de campaña, de las 100 y pico de escuelas construidas. ¿Vos viste alguna escuela construida? Acá se han construido en el barrio Padre Carlos Mujica, se ha construido una escuela, esa del FED que está, 100 y pico de escuelas en las escuelas construidas. ¿Vos las viste? Son unos desvergonzados, sinceramente, la cara para todo. Bueno, Ciudad de Buenos Aires, elecciones, y todo parece estar puesto en la pelea de fondo entre la interna del macrismo, la interna de la derecha, entre Jorge Macri y Lustó. Ahí están sacándose chispas.
Jorge Macri tuvo un par de semanas malas, tuvo que bajar de la lista al impresentable Franquito, ¿no? Que decía, ¿no? Xenófobo, bueno, lo tuvo que sacar por todas las barbaridades que dijo. Logró consolidarse como candidato porque la justicia amañada, el Poder Judicial amañado del macrismo en la ciudad, le avaló de manera increíble que sea candidato, un tipo que hasta ayer nomás el intendente de una localidad vecina. No, ahora es. Ah, bueno, tuvo licencia. Ah, bueno, por eso. Bueno, el tipo, o sea, una cosa tirada de los pelos. Parece ser que Lustó viene descontando. ¿Ah, sí? En algunas encuestas dice que ya no existe, no está la diferencia, que están ahí, en algunas hablan de empate técnico. Las encuestas son de una realidad. Las encuestas son. Sí, las encuestas, claro. Flores de un día son. Las encuestas flores de un día son, porque mañana y otro. Y después viene el día de la elección y resulta que, bueno, pero nosotros dijimos que en realidad las cosas, y veníamos a la barra. De todos modos, en temporada de casa, en temporada electoral, siempre está bien hablar un ratito de las elecciones, de las encuestas, como entretenido. El dato, uno de los datos que da la encuestadora de Julio Aurelio, trae una novedad vinculada a las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y tiene que ver con las posibilidades, la performance que está teniendo el candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro. Está claro que, medido por fuerza política, el PRO en su conjunto mantiene un porcentaje altísimo, pero que supera el 50%. Ahora, eso sumado a los votos de Lustó y de Jorge Macri. Pero en la interna, según Julio Aurelio, Jorge Macri ganaría la interna contra Lustó, 28,3% contra 22,9, 28,3 para Macri, 22,9 para Lustó. Y el dato es que con eso, si esos resultados fueran reales, el segundo candidato más votado sería Leandro Santoro, de Unión por la Patria, que obtiene en esas mediciones un 24% de los votos. O sea que en las PASO, de acuerdo a Julio Aurelio, a la consultora, Macri obtendría 28,3%, Leandro Santoro 24 puntos y Martín Lustó 22,9, quedando bastante más atrás la ultraderecha de Milei, con Ramiro Marra a la cabeza, con un 10% de los votos. Y después las otras fuerzas, llama la atención la de también el Pampito García Moritán, que obtendría, de acuerdo a esta encuesta, creo que un 3,7, casi un 4% de los votos en las PASO, en las primarias. No es poco, No es poco para semejante máquina tipo que dice dinamitar el edificio de donde funciona el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, donde está la imagen de Vita. Bueno, ese tipo, el Pampito García Moritán, parece que tiene un respaldo importante en esos guarismos, ¿no? Que estaría midiendo por encima inclusive de la izquierda. Hablando de la izquierda, les anticipo, mañana vamos a tener un programa especial acá, después del noticiero, a las 14, vamos a estar hablando con Miriam Bregman, con Nicolás del Caño, y algunos de los representantes de la izquierda los hemos invitado para que nos cuenten un poco en qué están pensando y cómo están viendo las elecciones, cuáles son sus propuestas. Ahora, la encuesta de Aurelio señala también que si ganara Jorge Macri finalmente, se concretaran esos datos y Macri fuera el representante de Juntos, del macrismo, justamente, ya en las elecciones de octubre obtendría un 42,8% de los votos contra un 27,1% que obtendría Unión por la Patria. Si esto se sostiene, si esto es así, bueno, luego aparece Ramiro Marra con un 11,2%, García Moritán con un 5%, ¿cómo crece? Casi un 5,8%, un porcentaje altísimo ese. La izquierda, Jorge Adaro, del Frente de Izquierda, un 3,7. Bueno, ahora, si estos resultados fueran así,
si Jorge Macri quedara en un 42,8 y Santoro en un 27,1, iríamos a un escenario de segunda vuelta. Porque en la ciudad de Buenos Aires, si un candidato no supera el 50%, hay segunda vuelta. O sea, para que no haya segunda vuelta, tiene que haber un candidato que supere el 50% de los votos. En la última elección, la Reta lo superó, 50 y pico contra, por poquito, superó los 50 puntos. No fue necesaria el balotaje. A nivel nacional es distinto, ¿viste? A nivel nacional tenés que superar el 45% de los votos para ganar la primera vuelta, o 40 y 10 de distancia. 40 puntos y el segundo 30 puntos, ganaste en primera vuelta. En Ciudad de Buenos Aires no, en Ciudad de Buenos Aires hay que superar el 50% de los votos. Y ahí parece que Macri, si es el candidato, no tendría tan buena performance y habilitaría, no llegaría al 50 y habilitaría una segunda vuelta contra Santoro. Veremos, veremos, después lo sabremos. Falta poquito para la elección, 19 días, estamos votando en las primarias. No se ve la campaña de Unión por la Patria, ¿no, cachai? No. No, no hay más campaña de Unión por la Patria prácticamente, ni siquiera es muy potente la campaña en los medios televisivos. No. O sea, hay un spot de campaña, nosotros los analizamos en su momento cuando salieron acá, más bien institucionalista, sí, épico, convocando a la patria, el concepto de patria, instalando eso, pero todavía no hay campaña fuerte de los candidatos, ni a nivel nacional ni a nivel local. Uno ve un despliegue gigantesco del macrismo en esa interna que tienen por toda la ciudad y la participación de Unión por la Patria. Los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires están tomados en un 100% por publicidad oficial de la ciudad, sí. De la ciudad, que ya tendría que estar en épocas de haber cesado, porque es al mes, ¿no? Tienen que parar. No, con las obras, con la publicidad, ¿por qué? No, la publicidad. ¿Cómo con las obras? No, con la publicidad no de las obras. Claro. Con la publicidad de las obras. Sí, no, a eso me refiero. Ah. Claro, no de campaña, no las fotos de campaña. No aparece, no, de campaña aparecen algunas, ¿no? Lo que aparece es, bueno, hicimos esto del tren. Claro, eso tendría que estar prohibido. Frenado. Hablando de subtes, paro de subtes hoy desde las 13 horas, ¿no? En todas las líneas. Sigue la pelea de los trabajadores y trabajadoras del subte y el premetro en defensa de su salud, de su vida, ni más ni menos. ¿Vamos a un corte? Sí, cuando volvamos vamos a hablar, Milcía, desde algo fenomenal, que es cuando Rodríguez Larreta, que él es el hombre moderado, que siempre tiene mucho trabajo, ¿no? Esta es la imagen del Rodríguez Larreta, muy dedicado, que sabe mucho, cuando hasta un propio, porque Leuco juega de él. Tenemos una perlita. No, una perlita, cuando él juega de propio, le cambian un poquitito lo que iba a hacer, ya no sabe qué decir. Bueno, el segundo bloque imperdible. Breve corte y volvemos. Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta mega estructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Este es el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Este es el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país.
innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Bueno, en el contexto de las vacaciones de invierno hay actividades en todos lados. Tenemos una agenda para compartir, vamos a ver si llegamos al final del programa, si no, mañana estaremos compartiéndola. Pero hubo actividades acá en el barrio Padre Carlos Mujica, estuvo la gente de arte en barrios, organizando una serie de acciones, muestras artísticas, y esta es la cobertura que tenemos. Nos encontramos nuevamente en Debajo de Autopista, en el barrio Padre Carlos Mujica, donde se están realizando actividades para los más pequeños en este receso escolar de invierno. Vamos a conversar con los profes para que nos cuenten un poco más. Yo trabajo de productor en Arte en Barrio, que es un programa de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Buenos Aires, que está destinada a invitar a la gente de los distintos barrios a talleres y eventos como el que vemos hoy, o también a salidas culturales. La idea de nuestro programa es un poco que la cultura le pueda llegar a toda la gente y que no dependa tan solo de la gente ir hacia la cultura, sino que también la cultura vaya hacia la gente. Hoy puntualmente tenemos dos talleres, uno de maquillaje para que los chicos puedan pintarse de los superhéroes o las cosas que les guste, y además en paralelo otro que es de dibujo, que es libre, o sea, la propuesta es que también que los chicos puedan hacer lo que quieran. Tenemos de fondo GPS, que es una agrupación que Arte en Barrio también da talleres en barrios populares. ¿Qué es lo que más te piden los chicos? Hay distintas temporadas y de distintos lugares. Con lo que ven a uno maquillado empiezan a pedir mucho. Por ejemplo, hoy salió mucho Hombre Araña. Y ahora, por ejemplo, me pidieron la bandera argentina y vas a ver que van a salir un montón con bandera argentina. Las chicas piden unicornios o mariposas, pero o sea, siempre algo que tenga mucho color. Y posterior a esto tenemos un evento musical que van a hacer los chicos de Altuntún. La invitación es a todos los chicos y las chicas para disfrutar las vacaciones de invierno, un espectáculo donde hay música en vivo, donde hay títeres, donde hay bailes, donde podemos cantar juntos y compartir un rato en estas vacaciones de invierno para sacarnos el frío. Que con eso finalizamos con una entrega de meriendas y esperemos que toda la familia y la gente lo disfrute. ¿Qué opinas sobre todas estas actividades que hay acá en el receso escolar? Me parece bueno porque en otro lado no hay. Vamos a estar ahora en José C. Paz el sábado que viene y sí, o sea, todo lo que es vacaciones de invierno y aparte también muchos talleres que estamos dando, Lomas de Zamora, estamos en Dock Sud y en La Boca. Y la semana que viene vamos a seguir en otros barrios como Quilmes, González Catán, José C. Paz, pequeños lugares que por ahí tienen más dificultad poder llegar a esta cultura que en realidad es un patrimonio. Así que la idea es eso, vecinos, gente, hacer vacaciones. Muy bien, ahí estaba entonces, la pasan bien ahí los pibes con esas actividades. Siempre que hay algún tipo de actividad importante, el Estado, los estados, nacionales, provinciales, municipales, ahí hay que poner recursos y estar y acompañar. Bueno, claro, lo que pasa es que la ciudad por ahí se complica un poco porque no hay muchos recursos, o sí hay recursos. ¿Qué le pasó a la Reta? ¿Qué le pasó a la Reta? Estuvo con Leuco, esto claro, que contaba acá. Y le pregunta, claro, Leuco, ¿qué es? A ver, la Reta, bueno, es su casa esa, la Nación Más es su casa. Entonces los tipos le dicen, tiran centro, cabecear. Sí, la casa de la suegra vendría a ser, ¿viste? La casa de tu suegra es como tu casa, pero más o menos, ¿viste? Porque la casa es de Mauricio. Ah, bueno, claro, es verdad. ¿Viste? La casa de Mauricio, entonces. ¿Viste? Va con. Yo le pregunto, Burrich, pero no lo tratan. ¿Cobrará más ahí Burrich? Porque está. Todos los días en algún programa está. En vivo ahí en el estudio, si no está. Al menos que esté lejos, que no esté en la ciudad.
Pero, y algunas veces está en tres programas distintos. Es una cosa que no tiene límite la Nación Más. Bueno, en C5N pasa similar con algunos candidatos también, que aburre la falta de creatividad. Bueno, ¿qué le pasó a la red del programa de Electro? Escuchen esto. Ciudad de Buenos Aires no produce nada, una mentira clara, ¿no es cierto? No, contundente. Pero bueno, ¿por qué? No tiene ni sentido discutir eso, como que No lo discuta, pero dé información de qué produce la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, sí. La Ciudad de Buenos Aires es la plaza financiera más importante de la Argentina, toda la exportación de servicios basados en el conocimiento y en talento tiene como base la Ciudad de Buenos Aires, tiene el sistema de comercio, tiene el sistema educativo más importante. Muchísimos cordobeses vienen a estudiar a la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que no entendió la pregunta. Vamos de nuevo. Lo que produce la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un gráfico, porque él no lo sabía, nosotros sí. Mira, pongamos ese gráfico que ponemos. No, el gráfico. No. El gráfico. Ahí está. Eso, ahí está. Sí, muy bien, ahí está. Dice, la Argentina tiene 518.000 empresas registradas y el 82% de esos son pymes, pequeñas y medianas empresas, hasta 50, 60 empleados creo que son, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay 161.000 y el 89% son pymes. En CABA hay 13.000 empresas. Empresas, ¿eh? No empresas que producen. Empresas. De las cuales el 94% son pymes. Es decir, que tiene el 2,5% del total de las empresas que tiene el resto del país. En su mayoría de servicios. Es decir, ahí están los comercios, los shopping, las cosas. Por eso es que Rodríguez Larreta, cuando le preguntan, no sabe qué decir. ¿Sabe por qué no saben qué decir? Porque él tiene puesto el tema en otra cosa. Decir que la Ciudad de Buenos Aires, lo primero que dice que la plaza financiera, si hay algo que está reñido con la producción, es la actividad financiera. Claro, porque la ciudad es la principal actividad económica. Claro. La principal actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires son los servicios financieros. Claro. Eso es así, porque es la capital, porque no tiene empresas, pero por ahí tiene la sede central, que tributa en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, más los bancos. La principal actividad económica de la ciudad son los sistemas financieros. Actividad productiva, la segunda actividad económica de la ciudad, que sí es productiva, que no está en este listado, que no es el de las pymes, o en algunos casos sí pueden estar mezcladas, la actividad económica, la segunda, y que es productiva, es la del turismo. Claro, que no es una actividad económica y productiva despreciable, es muy importante. Porque aparte es recalada del abordaje, del primer el turismo. Así venga las cataratas del Iguazú, destino... Por el sistema de transporte argentino, mayoritariamente llega a la Ciudad de Buenos Aires y de ahí se distribuye. Lo cual es un problema, ¿no? Como para Argentina como destino turístico, es una dificultad, bueno, para desarrollar en otro momento. Pero, claro, ¿qué ocurre? El turismo, que es la principal actividad productiva, porque para nosotros la actividad económica de los servicios financieros no es una actividad productiva, también hay que ver cómo se lo toma. Ahora, es muy llamativo que Larreta no haya tenido a flor de labio esa respuesta. Es muy llamativo que el jefe de gobierno, y tiene que ver con esto que señalabas vos, ¿no? El tipo tiene en la cabeza el tema de los instrumentos financieros. ¿No? Esos son. Por eso un hombre que hace 8 años gobierna como jefe de gobierno de la ciudad, que fue 8 años quien llevó adelante la política de la ciudad, porque el intendente, el jefe de gobierno era Macri, pero el que hacía los deberes todos los días era Rodríguez Larreta. Es muy llamativo que el tipo no tenga flor de labio cuando le preguntan por la actividad productiva de la ciudad, que no hable del turismo y hable... Sí, porque las hay. La zona del sur de la Ciudad de Buenos Aires, una actividad industrial. Está lleno de pymes, la UOM, el distrito de Buenos Aires, que
involucra también al Gran Buenos Aires, pero todos los talleres metalúrgicos, o sea, hay actividad productiva, podría haber tenido una respuesta... La industria del calzado, eso es muy importante. Podría haber tenido una respuesta diferente, sin lugar a dudas. Sin embargo, lo que naturalmente le surge es hablar de la cuestión de los servicios financieros. ¿Y cómo duda? Viste que lo sacan del speech diario y el tipo empieza como a dudar. Muy, ¿no?, llamativo. Duda ahora mucho. ¿Querés ver otra de La Nación más? A ver. Otra también divertida. El programa de Carlos Pagni, que no estaba Carlos Pagni, estaba Francisco Olivera, que lo secunda, también periodista de La Nación, suele estar con él en todos los programas. Entonces, bueno, estuvo ahí hablando con Daniel Vilota, que es otro de los... componen el equipo de Pagni, y en un momento lanzan una operación contra Yargiora. Pues claro, la bronca, Yargiora, gobernador electo de la provincia de Córdoba, exintendente de San Francisco, el otro día cuando ganó las elecciones de la ciudad de Córdoba, Pacerini, ¿no?, ahora el intendente electo, se despachó con esto de los pituquitos de Recoleta que nos vienen a enseñar a nosotros. Y les dolió que les dijera de los pitucos de Recoleta. Claro, yo jamás me ofendí, yo diría que tiene razón. Sí. Le dijo los pitucos de Recoleta que nos vienen a enseñar las cosas. Pacerini, que dijo, venían acá en aviones privados, todos en aviones privados, diciendo COVID, a celebrar cosas. Bueno, les dolió, le dijo una verdad, los pitucos de Recoleta, estuvo bien el tipo. Entonces... la furia contra y ataquen a Yargiora, que le dio una, les infligió una derrota importante al macrismo en Córdoba. Estaban entusiasmadísimos con que ganaba Luis Juez, que después ganaban con De Loredo en la ciudad de Córdoba, nacionalizaron toda esa elección y perdieron. Las dos perdieron. Con todo la, bueno, entonces el operativo de desgaste contra el gobernador electo de Córdoba. Y dicen esto que vamos a ver ahora. Esta casa que vas a ver, mira, a ver, vista aérea, que estaba en venta. Qué linda, es en un country esto, ¿no? Sí, un barrio cerrado. San Francisco, muy linda. San Francisco fue intendente de Yargiora de San Francisco, ¿tiene que ver con esto? En lo que dicen en Córdoba, atribuyen a que ahí vive el gobernador electo. El gobernador electo. Yo no sé porque en realidad él alquila, ¿no? Pero, vos sabés que Yargiora tiene estas cosas de criticar a la Recoleta, pero yo lo he visto tomando café muchas veces. Yo lo veo bastante pituco. Es pintón, sí. A la casa. A la propiedad. Y yo lo veo pituco a él también. ¿Viste bien? Es alguien bien engamado. Bueno, resulta que tuvieron que recular en chancleta. Se equivocaron los muchachos. Esta operación que era contra Yargiora terminó con esto de Francisco Olivera en Twitter. Fede de ratas, dice en la red social. Anoche en La Nación Más atribuí por equivocación a Martín Yargiora una propiedad que en realidad pertenece a Luis Juez. Error grave. Mis disculpas al gobernador electo, a su familia y a los que pude haber afectado. Ahora, bueno, Yargiora le aceptó las disculpas con caballerosidad. Dijo, bueno, sí, es bueno reconocer. El que trabaja está expuesto, ahí dice. Claro, el que trabaja está expuesto, a equivocarse, es importante el reconocimiento del error, la disculpa, la cual acepto de parte del periodista Olivera y del canal La Nación Más. Ahora, dice Olivera, no pido disculpas a quien podría haber ofendido, y hay dos temas ahí. El primer tema es la operación contra Yargiora. Una operación de desgaste fundada en una mentira. Es una información falsa que se puede haber equivocado, que le mandó carne podrida y él sin chequear lo tiró. Los dos, no solo Olivera, Vilota también. Entonces, ahí ya hay una primera manipulación de la información. Pero hay una segunda que expone también a esta que estamos hablando. En la operación, tanto Vilota como Olivera señalan que vivir en esa casa es un sinónimo de ostentación, ¿no? Fíjense dónde viven los pitucos de Recoleta. Entonces vive acá, ¿no? Resulta que esa casa es de Luis Juez. Resulta que esa casa es de Luis Juez, el de ellos. Y no dicen nada.
respecto de Luis Juez y esa casa. O sea, ¿está bien o está mal vivir en una casa de esas características? Si hubiera vivido Yarlora ahí, efectivamente, ¿cuál hubiera sido el problema? Aparte tampoco estamos hablando de una casa... No, es el Palacio de Buckingham, no es el Palacio de Buckingham, ¿no? Una casa en un barrio cerrado, una casa así, con muchas comodidades, por supuesto, pileta y demás, un barrio cerrado. Cualquier profesional de una localidad de eso lo puede tener. Pero ¿no? Si hubiera vivido el Yarlora ahí, que eso lo desacreditaba para hablar de los pitucos de Recoleta. El simbolismo de decir los pitucos de Recoleta es mayor a tener una casa cómoda con una pileta. Los pitucos de Recoleta son otra cosa, más grave que tener una casa con pileta. Entonces, eso que era un demérito para Yarlora, con Luis Juez no. Dice, lo único que señala es que se equivocaron con la información. Entonces, es interesante esto. Y aparte está el otro que siempre dice Víctor Hugo Morales, ¿no? Puesto más en términos de que le quite inocencia. ¿Qué es lo siguiente? Víctor Hugo, te acordás que contaba siempre, vos tirás una información de esta, la ven, la escuchan 1 millón de personas, te retractás por tweet y lo ven 100.000. 900.000 personas creen que esa casa es de la persona que ellos dijeron. Ya quedó. Bueno, vamos acá a Ciudad de Buenos Aires, volvemos. Hablamos de la interna, de Lustó, de Macri. A confesión de parte, relevo de pruebas. Sí. Entonces, que nosotros señalemos los déficits en las políticas de gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, bueno, ustedes dicen, bueno, pues ustedes son críticos, son opositores, tienen... Bueno, ¿qué dice uno que está con Larreta? Uno que forma parte de esa coalición, que forma parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, que le trae muchos problemas de dolor de cabeza, porque no logra decir Rodríguez Larreta que lo va a votar a Jorge Macri. ¿Viste? Claro. Porque juega con este pollo... Que claro. Vamos ahí, que se llama Martín Lustó. Claro, Martín Lustó, un hombre del macrismo, ¿no? Forma parte de la coalición, sus diputados votan con los diputados de Larreta, o sea, es Larreta. Es el macrismo, es la derecha, Martín Lustó. Bueno, escúchenlo hablando de la gestión en la ciudad de Buenos Aires. A esa ciudad que se transformó le falta mirar la ciudad pendiente. Hay toda una otra parte de la ciudad que está pendiente. Y tiene que ver principalmente con lo que para nosotros es prioridad, con salud, con educación, con un abordaje diferente de la inseguridad que es más integral y sobre todo con ir reduciendo las diferencias que existen entre barrios de la ciudad. Los barrios de las comunas del sur tienen diferencias muy significativas con los barrios de las comunas del norte. O sea, en esperanza de vida llega a haber 7 años de diferencia. En inseguridad pasa lo mismo, tanto en homicidios como en otro tipo de delitos, en rendimiento escolar, en acceso a la salud, en acceso a la vivienda. Y nosotros queremos abordar esa transformación, la transformación de la vida en comunidad, que es distinto de la transformación urbanística. Está claro que la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de salud que es el mejor del país, con los hospitales que tiene y que siempre atiende a gente de otros lugares y lo tiene que seguir haciendo. Pero eso es distinto de cómo es el ingreso al sistema de salud, ¿no? Aquel que venga de otra provincia, que venga del conurbano, siempre va a estar atendido en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, las diferencias entre el norte y el sur, la expectativa de vida entre el norte y el sur, las diferencias en salud, en educación, en vivienda. Yo creo que esta gente, la derecha, el macrismo, precisaría verdaderamente que le demos la oportunidad de gobernar durante 16 años la ciudad para cambiar todo esto, ¿no? Sí, porque estuvieron dedicados a hacer 10 kilómetros de subte por mes, que vos no lo tenés en cuenta, el tiempo que le dedicaron a eso. Claro, dedicaron mucho tiempo a construir subte, es verdad, no sí, había pensado. Entonces sí. No pudieron hacer todo eso, así que habría que darle 16 años más. Muchachos, hace 16 años gobierna la ciudad de Buenos Aires. Esos datos que da Martín Lustó de la expectativa de vida entre el sur y el norte, digamos, son todos datos ciertos, ¿no? Alguien los concretó esos datos. Alguien es responsable en la ciudad de Buenos Aires de esa situación, ¿no? Parece, o será el intendente de Villa Soldati el responsable. Ah. ¿No? Como dice Viviana Canosa, ¿quién es el intendente de Villa Soldati o el de Villa Lugano?
En fin, bueno, nos vamos ahí, cachito. Muy bien. ¿Sabes cómo nos vamos? Mirá, hoy, aniversario de la muerte de la más grande entre las grandes, sin lugar a dudas, Evita, en el alma, en el corazón. Inolvidable Evita, inolvidable Evita. Este, el lugar, fuente de inspiración cotidiana para seguir luchando por los que menos tienen, por los que están más vulnerados, tratando de imitarla en el ejemplo. Vamos a ir arriba compartiendo un video que grabó un grupo de murgueros hace unos años atrás, en una cena, ¿no? Este, rememorando una canción que le habían dedicado a ella, a Evita inmortal. Así que este, vamos a compartir alzando nuestra copa también en memoria, 71 años después del fallecimiento de Evita, en memoria de ella, la más grande. Nos vamos con este video, mañana nos volvemos a encontrar. Chao, hasta mañana. Pero vamos hoy a recordar a la que es nuestra jefa espiritual y lo que fuimos tu privilegiado. Te saludamos, querida compañera. Damos la vida por el pueblo y por Perón. La compañera Evita, que nos mira desde el cielo. Un recuerdo muy sincero. Le dejamos los peñeros, porque Evita. Siempre nos dio fuerza para luchar y el muchacho agradecido nunca lo van a olvidar. Que suene el bombo en nostálgico compás para que el parche vive con gran emoción. Que los peñeros vamos hoy a recordar a la que es nuestra jefa espiritual. Fuimos tus privilegiados, herederos de tu gran vocación. Te saludamos, querida compañera. Damos la vida por el pueblo y por Perón. A la compañera Evita, que nos mira desde el cielo. Un recuerdo muy sincero le dejamos. Pero te grande soy, mi general, cuánto haré, pero me...